No sé si eso sale bien en el cuadro, en el streaming. Nuestra bandera. Y hoy tenemos un plus, aparte de nuestra querida bandera. Y de que me sigan en mis redes sociales. Entonces estoy como Mr. Biomin. Vamos a ver si estamos en vivo. Y ahorita les enseñamos el plus. Nada más para que vean qué tipo de calidad de streamer soy. Es que aquí tengo. Ven, esta ropita. Esta ropita que tengo. Bien. Pero aparentemente estamos en vivo. Déjame ver si me escucho bien. Eso, mamona. Nos escuchamos de pelos. Vamos a poner a cargar el teléfono mientras jugamos. Eso, mamona. Nos escuchamos Vamos de pelos. a Vamos a poner a cargar el déjenme teléfono. quitar esto. Conectamos el teléfono y listo. Ahora sí. Esto, Rosita, es porque me dio mucho frío. Tengo mucho frío y pues no quería dejarlos de sin streaming por el frío. No sé por qué después de comer me dio mucho frío y de hecho me fue a acostar. Y agarré una sábana y me tapé y luego me acordé que tengo esta. No es cualquier poncho. Ahí tengo mi café. También por el frío me hice un cafecito. Pero siempre me hago un café para streamear. O sea, es como que debería buscar la categoría café y ponerla en los directos. Esto es nada más y nada menos que una pijama. Una pijama es como un jorongo de unicornio, poncho de unicornio, es una mantita de unicornio. Incluso tiene unas manitas. Así. Vamos a cambiarnos de vista. Así. Claramente no las voy a usar ahorita porque vamos a jugar y con esto no puedo jugar porque no tiene pulgares. Si tuviera los pulgares, tal vez pudiera jugar. Esta me la regaló mi esposo. Soy un unicornio para él, para todo el mundo. Y me dio mucho frío y por eso dije, vamos a usarla en directo. Y me veo bien kawaii de Suné, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta mi capa? ¿Les gusta mi capa? Está bien chido. Les voy a modelar mi capa. Así. Enseña el cuerno. ¡No! Y me van a funar de Twitch por andar enseñándoles cosas que no. Pero sí, aquí andamos de unicornio porque soy una persona muy friolenta y estoy 90% seguro de que el clima va a cambiar. Y porque tengo estos como ataques de abuelita de me duele la rodilla, va a llover así, tengo frío, va a cambiar el clima, estoy 90% seguro de eso. Y el cafecito que no puede faltar del doctor Willow. Pero ahora sí vamos a jugar Pokémon. Que en el capítulo anterior de Pokémon, ¿qué hicimos? Llegamos a orillas del lago Balor. Nos eclosionó en nuestro huevo que se llama Hueva. Pero déjenme decirles que estuve entrenando. Este es mi equipo de que no es el de la aventura. Mi equipo que quiero subir de nivel. Pero pues ya vamos a regresarlos a su prisión digital. Y vamos a tomar a nuestro equipo de la aventura. Que están en la caja party. Para que mientras recojo vallas y juego la lotería de Ciudad Jubileo. Pues pueda tener un margencito. Voy a tener un margencito de. Es que estaba viendo cuál de los de todos era quien. Ay, quien requería la experiencia. Yo creo que es lo Loboni. Vamos a cambiar a Hueva por lo Loboni y listo. Todos están en 30, capara concha. Bien. Aquí andamos con toda la actitud. Ah, también volé, estuve recogiendo berries y viendo lo de los árboles de maple. Bien, los árboles de maple, los árboles de miel.
Y descubrí algo muy interesante. Ya estábamos a punto de llegar a Ciudad Pradera. Nos quedamos en la ruta 213. Ay, no puedo llegar aquí al del doctor Pisada, me lleva. Bueno, vámonos volando a Ciudad Rocabelo. Lo que descubrí es que utilizando el mapa puedo utilizar la MT vuelo. Eso sí es un alivio. También me iba a meter al subsuelo, pero ayer, de verdad, como que me dio mucha pereza hacer las cosas diarias. El problema de este juego es eso, que te obliga a hacer cosas diarias y no, no me... Ah, por ejemplo, aquí ya tengo berries. O sea, ya tengo que agarrar berries porque, no sé, tengo como que un desorden obsesivo compulsivo. Ya ni, ya, pues, ya planteé salir. Tengo como que un desorden obsesivo compulsivo y cada vez que encuentro uno de estos árboles de berries, necesito recogerlo y plantar uno. Aunque sea ahorita por accidente que me lo encontré, pero pues es como que una necesidad que tengo y si no me da algo y pues bueno, mientras recogemos estas berries y llegamos a la ruta 213. Déjenme decirles que vi Encanto. Bueno, ya tiene rato que vi Encanto, creo que ya lo había dicho en otro stream, pero como que me traumatizó esa película. Es súper recomendable. Vayan a verla y sobre todo la recomendación de su amigo Mr. Biomil es que vean esta película en familia. El fin de semana, que ya es mañana, un sabadito, vayan, no tienen que ver un streaming de Mr. Biomil porque no hago streamers. Streaming los fines de semana, vayan con su familia al cinecito, toman sus medidas de sana distancia y demás para ver Encanto, que es una película maravillosa. De musicalmente es lo mejor. Perfilada para ganar la mejor película animada en los próximos Oscars, aunque a nadie le importan los Oscars ya. Pero sí es como que la película más bonita que ahorita hay para ver así en familia. Tengo unos amigos que son colombianos. ¿Cómo los recordé con esta película? A pesar de que, bueno, es que está ambientada en Colombia, pero no es un Colombia, 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 Colombia. Es como una situación geográfica. Nada más es Colombia. Pero aún así, muchos modismos, muchas cosas, las puedo reconocer de mis amiguitos que son de Colombia y hablan así, que tienen ellos específicamente. Y dije, porque a veces me detuve, me salió un Pokémon. Por eso me detuve. Y me salió un Girafarig. Podría haber tenido un Girafarig en el equipo, pero no. No puedo tener un Girafarig. Porque ya habíamos. Aquí creo que nos salió un Geodude o algo así. Así que, vámonos riendo. Es que quería como que hacerlo lo más rápido posible. Pero pues no, no me está saliendo nada interesante ahorita. Vamos a subir de todos los Pokémon salvajones. Porque no queremos ahorita peleas. Vamos a llegar a Ciudad Pradera. Y ahí hay una buena oportunidad de que salgan un Pokémon diferente. Y si no sale un Pokémon diferente, me voy a enojar mucho. La verdad, voy a sentir que estoy perdiendo muchas oportunidades. Y este Graveler, cuando pasa eso de que te encuentras un Pokémon y luego te encuentras otro, como que mi mente es el mismo. Aunque hayan cambiado de sexo, digo, ah, pues ya, hice la jarocha o cambió ahí algo. Ahí está, perfecto, ya, eso. Ah. ¿Qué pasa si queremos irnos de este lado? Ah, pues se acerca el gordito y nos dice que Tente Situ, esta vía conduce a Ciudad Marina, de donde se ha producido un apagón de los que hacen época. Ya está trabajando, ya están trabajando en ello, pero mientras tanto se ha cortado el paso. Excusas para. No me sale la bici automáticamente. Qué feo. Vamos a meternos con la bici. Para poder salir con la. Para poder entrar sin la bici. Y salir sin la bici. Gracias. Gracias, gracias.
Entonces, en el último capítulo, llegamos a casa del Dr. Pisadas. El Dr. Pisadas nos dijo que nuestros Pokémon nos quieren mucho. Y ya hicimos esta ruta también. 10 minutos en platicarles de mi vida y todo este show. Y no hemos llegado al punto en el... para llegar a Ciudad Pradera. ¿De veras? ¿De veras? No. Ahí está. ¡Wop! Allá. Y mi desorden. Mira, esta está tiernita. Mi desorden de ver las berries continúa. También, aprovechando que estamos haciendo cosas así súper banales en el juego, les comento que vi La Casa Gucci con Lady Gaga. Está bien, le ha ido muy mal en críticas, aunque está bien. O sea, no es una super película, pero no es mala como la hacen ver en la crítica en general, porque sé que le ha estado yendo mal y eso traumatiza a mi amiga Gaga. Tanto así que hizo una asociación maligna en Sino que quiere robar la energía de los Pokémon o alguna estupidez así. Pero bueno, o sea, no le hagan caso a Gaga. Nada más es parte de sus problemas existenciales. Terminamos con esta última berry. ¡Ah! Pero el que actúa de poca madre es Adam Driver, que ustedes lo recordarán en películas como Star Wars, la tercera trilogía, o el Historia de un matrimonio, el hombre de los pectorales así súper cuadrados y enormes. O sea, está bien bueno el cabrón y actúa así, como él, bien rico. Según yo me iba a ver más cute con mi outfit de unicornio, pero mejor así ya. Ahora sí, estamos en la ruta 213, en el capítulo anterior llegamos aquí, no encontramos nada y vamos a seguir la aventura hacia Ciudad Pradera. El camino desde Ciudad del Cabello ha sido muy largo, estoy agotada. Al caminar por la playa se dejan huellas en la arena. A los Pokémon les gusta dejar huellas tanto como a los humanos. Ah, entonces... ¿me estará diciendo que me recomienda pasear ahí con mis Pokémon? ¿Qué Pokémon puede...? ¡No! ¿Cuál de mis compañeros puede salir ahora? No, a ver, no quiere el Pokéreloj. Vamos a ver, Pokémones... ¿Puede salir Loloboni? ¿Qué salga Loloboni? Además, estoy seguro de que Loloboni debería... tendría que evolucionar por amistad. Loloboni está descansando plácidamente. Uy, no sé qué sea esto, si es hombre, mujer o niño. Le pondré una voz relax. He venido a ver el gran pantano. Me alojo en el hotel que está junto al lago. Ay, me recuerdas a un chico muy impaciente con el que me topé antes. Como tú, parecía muy unido a sus Pokémon. Me has hecho sonreír, así que yo intentaré hacer lo propio. Prueba con decorar una de tus cápsulas con estos sellos. Espuma B. Bien. Algunos entrenadores evitan a sus Pokémon que evolucionen a propósito. La intención es que suban de nivel y aprendan ciertos movimientos. ¡Qué desesperación! No, este es como que más chilango. ¿Quién eres tú? Va, ¿quién eres tú? Va, pero si tienes 3 míseras medallas de gimnasio, un mocoso como tú no se interpondrá en el camino del equipo galaxia. A ver el paquete, pásame el pack. ¿Dónde debería accionarlo? Tarde o temprano mostraremos al mundo de lo que es capaz el equipo galaxia. El líder del gimnasio, Arasa, Predira, Yuro, Town, Masara Town, te deja sin aliento, en cierta forma. Es insaciable ese hombre. No sabría explicarlo cuando lo veas. Entenderás lo que quiero decir. Vamos a entrar a las
casas de las personas. Porque somos unos porque tenemos problemas. El gran pantano utiliza un tranvía como medio de transporte. Así no se daña el ecosistema. ¿Yo puedo ir al gimnasio? Pero me gustaría ver primero... ¡Esta ciudad es muy enredada! A ver, por aquí, por aquí. Ciudad Pradera, la ciudad del pantano. Me ofrecieron no sé qué de un movimiento oculto en el gran pantano, pero no acepté. El líder de gimnasio ya se encarga de despejar la niebla siempre que haga falta. Ah, oye, despejar era de las mecánicas que odié en la versión original. Gracias al gran pantano, aquí no hace mucho calor en verano. Pero es una buena ciudad para los Pokémon tipo agua. Me dedico a estudiar a los Pokémon poco comunes que solo se encuentran en el gran pantano. Por acá, ruta 212, está lloviendo, no. Ciudad Pradera, aquí no hay nada, no puedo creer que no haya nada. Usaremos nuestro siempre eficiente Pokeguacho. No puede ser que aquí no haya nada. Me niego a creerlo, porque aquí... Ah, perfecto, como a dos cuadros. No, Lobo, ni tú no. Un cuadro hacia abajo. ¡Eso! ¡Cura total! Bien. Este espacio ya... Ha sido justificada su existencia. No me enojaré con los de diseño. El mercadito. ¡No quiero hablar con Lola Bonnie! ¿Has estado en la mansión Pokémon? El dueño, el señor Fortuny, le gusta presumir de los Pokémon tan poco habituales que tiene. Uy, mírame. Estoy justo en el mismo centro de la ciudad. ¿Qué? ¿Aquí es el centro de la ciudad? Ah, sí. Que le ofrecieron despejar. Vamos a recoger nuestras vallas para que nuestro síndrome obsesivo compulsivo no nos moleste. Y pues seguimos con las recomendaciones de cine, porque ya tiene más tiempo. Fui a ver Duna y está súper aburrida. Así que de todo lo que ahorita está en cartelera, antes de Spider-Man, porque claramente yo voy a ver Spider-Man, no voy a ver Spider-Man en el estreno, porque no alcancé boleto. No, pues también no me urge tanto verla. Y eso sí, voy a tener que andar como ninja para esquivar los spoilers. No es que me importe tanto, ya todo está filtrado, ya todos saben del multiverso. Pero pues mientras llega esa época, les recomiendo más que nada Encanto. Sí, esa es la recomendación. No puedo dejar de recomendar esa peli, porque es como cuando tú ves algo que te encanta y quieres que todos lo vean, lo recomiendas y lo recomiendas y lo recomiendas, y pues ahí está la recomendación de cine que les hace su amigo Mr. Biomit. No. Antes en mi canal de YouTube hacía reseñas de cine, pero no tuvieron mucho éxito. De hecho, todo mi canal de YouTube no tuvo mucho éxito, pero bueno, no. No nos acongoja eso, realmente. Si ya acabamos por aquí, yo creo que vamos a entrar a las casitas. Vamos a entrar a las casitas a ver qué nos dice. Ay. Ciudad Pradera está llena de gordos. Definitivamente no es mi ciudad favorita. Todos me llaman movimaníaco. Me sé todos los movimientos que aprenden los Pokémon al subir de nivel. Todos, toditos, todos. O sea, eres un otaku. Sí. Además, los puedo enseñar. Si quieres, puedo instruir a un Pokémon de tu equipo. Por un escama corazón, le enseñaré el movimiento que elijas.
Sí, eso es. Una auténtica escama corazón. Una de las de verdad. Déjame adivinar. ¿Quieres que le siga huyendo a tu Pokémon? No, no, no. ¿Puedes enseñar a Lolo Bonnie a hacer algo? Salpicadura, destructor, ojitos tiernos, de paso. Ataque. No, ese es el recuerda movimientos. No es el tutor de movimientos. ¿Prefieres que Lolo Bonnie no aprenda movimientos? Sí. Ok. Es bueno saberlo si nos hace falta esa experiencia, si nos equivocamos. ¿Puedo hacerlo con Gibro y quitarle? ¿Gibro sigue conociendo pulimiento? Gibro, dame tus datos. No, ya le quité eso. Ahorita estamos bien. ¿Conoces a todas las formas que puede adoptar por mí? ¿Has logrado capturar un ejemplar de cada? Vaya, pero si no tienes ni un solo Burmy. Ay, qué tonto, eres un noob. Nos discriminas a nosotros los gordos. ¡Funado! ¡No, no me funen! ¡No me funen! Yo amo a todos los gordos. Excepto a los que están muy gordos. Es que no te gustan, pero sí son graciosísimos. Los Burmy son unos Pokémon muy interesantes. Son un ejemplo perfecto de que cómo fluye el entorno en la personalidad. Bueno, ya pasamos aquí. No entramos al market. No entramos al market. Pues esta es la última casa. Yo creo que después de esta casa nos vamos directo al gimnasio o vamos a intentar un nuevo compañero. Hola, déjame examinar tu Pokémon. A ver si se merece un pañuelo. Pues no es lo que esperaba, la verdad. No me gusta andarme con rodeos, así que iré al grano. Tu Pokémon no está mal, pero tampoco destaca mucho. Es del montón. Si quieres que cause mejor impresión, prueba con darles pocochos. Entonces... No, me está repitiendo el diálogo. A ver, perro infeliz. No. Vamos a cambiarlo por Fulgora, que ya le he dado un par de pocochos, y aún así no me dieron listón. Sigo muy enojado. Pues no es lo que esperaba. ¿Qué? Perro infeliz. La novia de mi hermano es masajista y da finales felices por muy poco precio. Se les ve muy unidos cuando salen a pasear junto con sus Pokémon. Ok. Pues ya ha sido todo de Ciudad Rocabelo. Rocabelo, Ciudad Pradera, nada más está el centro Pokémon. Pero ya me curé, o sea, no he hecho nada, no he atrapado nada. Vamos a ver si por tener la medalla de verga. Como estuve atrapando Pokémon. Vamos a comprar unas cuantas Pokébolas extra. Debería estar ahorrando para... Debería estar ahorrando para los trajecitos, pero o sea, ya nos echamos dos medallas con el trajecito anterior y ya pues estamos chuleándonos el platino. No sé por qué la gente quiere que esté todo listo. Yo creo que vamos primero al Gran Pantano, más que nada porque... No. A ver, vamos a explorar bien esto, hacerlo como debe de ser, despacito. Vámonos para arriba. Al andar por el lodo, a veces te atrasas. Me he puesto tan nerviosa intentando salir que al final no he capturado nada. Te aconsejo que eches un vistazo por los
prismáticos, panorámicos. Verás qué clase de Pokémon hay y dónde se encuentran exactamente. ¿Hacemos trampa? Bueno, vamos a ver. Dime que no me engañes mis ojos. Que los Pokémon que aparecen no son los mismos todos los días. Hay un servicio de lanzadera llamado Tranvía Rápido que permite adentrarse en el pantano. Adentrarse en el pantano. A ver, por 100 pokepesos, pokemorlacos. ¿Tenemos una Surreal en esa zona? Starly. Skogupi. Pero Skogupi ya lo vi, ¿no? Krogon, ya vi, Krogonks. Surreal. Es que así no veo bien. ¿Dónde están los Budiu? Otro Krogonk. Un Vivarel. Me va a salir, con mi suerte me va a salir o un Vivarel o un Starly. Un Vivarel o un Starly. Bueno, Skorupi no tengo en el equipo Skorupi. Así que Krogonks. Me va a salir un Psyduck. Me va a salir un Bidoof. Me va a salir otro Bidoof. Me va a salir un Starly. No hay buena selección, ¿eh? O sea, yo creo que me voy a entrar así sin más a la zona esta pantanosa. Pero solo si 500 pokepesos podrás participar en el safari para capturar todos los Pokémon que quieras. ¿Quieres apuntarte? ¡Vamos, pues! Son 500. Aquí tienes tu Safari Ball. 30 Safari Balls. Te avisaremos cuando termine el tiempo. Hasta entonces, pásatelo bien. Disfruta la aventura. O sea, choqué contra la pared y luego me metí. Rápido, rápido. Vamos a los juncos. Ahí y allá, siempre dando tumbos. Si tienes la intención de adentrarte en el pantano, te recomiendo que utilices el tranvía rápido. Encontré esto en el safari. Que te permiten enseñar movimiento despejar. Te permiten enseñar el movimiento despejar, pero ninguno de mis Pokémon puede aprender. Me harás un gran favor si te la quedaras. MT-97, despejar. ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡No, no es cierto, no es cierto, no es cierto! No, no, no. No, no es cierto, no es cierto, no, no, vamos a... ¿Despejar era tan fácil de encontrar? No recuerdo, no recuerdo. Zona 6 del Gran Pantano. ¿A dónde quieres ir? De Tin Marín, pues en realidad no recuerdo las zonas exactamente, así que vámonos, en el tranvía. Por aquí. ¡No! Me salió uno antes. ¡Un Starly! Nuestro Pokémon del Gran Pantano es un Starly. Vámonos de aquí a la chingada. Muy bien, chicos. Eso fue todo por el video del día. Quiero pescar, pero... Oh. ¡Ay, qué pereza es pescar! Pereza es pescar. Me da una pereza enorme esto de la pescada. Ay, no pican. A ver. Vamos a asignar abajo. Bien. A ver, pescando Pokémon. Yo jalo el anzuelo. Ha picado un Pokémon. Un Barboach. Un Barboach. Pude haber obtenido un Barboach. Si le lanzo una Safari Ball y lo atrapo, ¿le dan experiencia a mi equipo? Barboach, vente conmigo. Safari Ball, ve. La Safari Ball está bonita, tiene diseño de camuflaje. Bueno,
Hemos atrapado a Barboach, aunque no puede ser parte del equipo. Me agrada eso. No me dieron experiencia, así que podemos estar aquí atrapando unos cuantos Pokémon. Era lo que me preocupaba. Si les daba experiencia a los Pokémon, pues no me quedaba. Barboach recubre todo su cuerpo con una película viscosa que se le permite escurrirse y meterse en el ano de las personas. ¿Qué? Irga. Bueno, Barboach ya está en la cajita. Y nos salió un Whopper. Y por sus antenitas. Ay, ¿por qué me tuvo que salir un puto Starly como primer Pokémon? Es lo que no entiendo, qué horrible suerte tenemos. Vive en aguas frías para dormir. Entierra la mitad de su cuerpo en el cieno del fondo. ¿Qué es el cieno? No lo sé. Bueno, ya tenemos más diversidad de Pokémon. Eso está bien. No, pero ya no era. Ay, un Meryl, me están saliendo puro. O sea, ¡ah! ¡Ya me enojé! Me están saliendo puros Pokémon nuevos ahorita. ¡Qué bien! Tengo un Meryl. Meryl bucea usando su cola a modo de boya. Le gusta comer las plantas del fondo fluvial. ¿Por qué, Dios mío, cuando quería? Ay, creo que los Pokémon que puedes encontrar aquí van cambiando. Llegaré a esa Pokéball. Encontré una Super Bowl. ¡Yay! Entonces, aquí hay otra. Encontré un super repelente. Ay, Dios mío, ¿por qué me salen puros Pokémon nuevos? Ay, un Mibarel lo cuenta. Los Mibarel no cuentan. Vámonos para acá, vamos a ir por esa Pokéball. Y si nos sale un Pokémon nuevo, lo intentamos atrapar. Si no, solo vamos a ir caminando por el pantano. ¡Mis botas nuevas! ¡No! Debí haberme puesto el trajecito de gala que me dio mi mamá. Encontramos una potion. Sube al mirador antes de comenzar el safari. Otea el pantano con los prismáticos desde allí para poder ver dónde están los Pokémon que buscas. Más Marvels. Ya las primeras veces fue divertido, ahora se están volviendo muy aburrido. Aquí salen Carnivines. Hubiera cazado un Carnivine para el equipo. Pero, no. No me salió ningún Carnivine. Me pregunto si atrapa. Vamos a ver si atrapamos algo aquí en este laguito. A ver cómo nos va. Y listo. A ver qué Pokémon nos salió. Tan, tan, tan. Un Magikarp. No tengo Magikarps en el equipo. Safari vuelve. O sea, no he atrapado nunca un Magikarp. Habría tenido acceso a la caña vieja. Pero como la caña vieja solo te saca Magikarps, pues era como un... ¿Cómo se dice? O sea, era de tener un Gardos en el equipo sí o sí. Por eso me esperé a la super caña. Porque también era como... Mira, hasta el Magikarp huyó de mí. Ni siquiera los Magikarp me quieren. Un Whopper, y este se ve machito, así que lo vamos a querer y vamos a regalar a la hembra, no es cierto. Vamos a irnos. Ajá. Bueno, yo creo
que el gran pantano, es que el gran pantano es de esas cosas que debes de explorar así por tus anchas, pero ahorita como estamos en el reto del primer Pokémon salvaje que veamos, así como que, no, no es lo mejorcito. Vamos a ver si por aquí. Ah, no puedo moverme. No puedo pasar de zona si. No, si es por acá, ¿verdad? Tengo que rodear. Otro Wooper. Vámonos. Están saliendo. O sea, de toda la biodiversidad que pudo haberme salido. Bueno, la pokediversidad. Me tuvo que salir un maldito Starly. O sea, eso es lo que más me enoja, que haya sido un Starly. Y se acabó mi tiempo, no vamos a entrar, no porque no querramos, sino porque el gran pantano fue una decepción. Atrapamos varios Pokémon, sí, no los vamos a usar en el equipo por las cuestiones y las reglas que nos hemos impuesto. Entonces, seguiremos en Ciudad Pradera. Vamos a entrar a el gimnasio, que dice: Gimnasio Pokémon de Ciudad Pradera, líder Manantí, el destructor, maestro torrencial enmascarado. Todos los entrenadores tipo agua son guapos. Incluso Wallace tiene lo suyo, Wallace. Vamos a curarnos. No es cierto, estamos bien, estamos a full. Estamos a full. O sea, Fulgora se puede hacer el gimnasio ella sola. Ella sola. Pero vamos a cambiar a Lolo Bonnie. No sé por qué entré a lo de las cajas. Y vamos a. Ahorita vengo, voy a servir un poquito de café. Estoy de regreso, fue súper rápido y el café ya está hecho, nada más me lo tengo que servir. Y pues llegamos al gimnasio de Ciudad Pradera. Justo Nigueru estaba en este gimnasio hace ratito, así que un saludo, Nigueru. Así vas a enfrentarte a Manti, a Mananti, digo, a Mananti el destructor, así le gusta que le llamen. Pues eso es. Pues es todo un maestro de Pokémon tipo agua, que lo sepas. Enfrentarte a ellos con Pokémon tipo fuego o tierra mostraría mucho coraje por tu parte, pero también sería estúpido. ¿Qué? ¿Escogiste a Chimchar como tu inicial? Aunque tú lo sabrás mejor que yo, porque eres la perra de Rocco. Y eso de andar peleando con desventaja se te da muy bien o muy mal. Ve y diviértete combatiendo. Todo el mundo sabe que soy la perra de Rocco. Eso no se vale. Ok, este es el pozo de el templo del agua. Bien. Entonces, derecha. Me lo estás haciendo muy lineal, ¿eh, juego? Uf, se bajó más. Vamos a contar al niño. Este gimnasio no es solo para entrenar el cuerpo, también. Entreno el espíritu y a mi Pokémon. No te confíes o te va a vencer. No me estoy confiando para nada, ¿eh? Porque después de la putiza que me dio Rocco, yo creo que los líderes de gimnasio son cosa de cuidado. ¡Buizel, Lolo Bonnie, ve! Lolo Bonnie, pues tiene daño neutro, me hace neutro, así que estamos parejitos. Acuayet es el ataque rápido de tipo agua. Gracias por las buenas vibras, en serio, ¿eh? O sea, no, no me confío, no me confío. Player Mariano. ¡Qué fuerte! Puede que hasta que seas mejor que nuestro líder.
Me preocupa un poco que este señor tenga niños en su gimnasio. Sí, siento que eso no debería de ser. A ver, ¿esto qué hizo? ¿Esto lo bajó todo? Sí, pero ¿para qué yo quería bajarlo todo? Para entrar por aquí. Para seguir. Y tiene marineros ebrios. Me voy derechito con este pescador. Puedo dominar el increíble poder del agua. No me vencerás. Oh, no, estoy pescando en una alberca. No lo vi venir. Tiene un Magikarp. Ah, oh, tiene un Barboach. Puta madre, tiene un Barboach. Ya me acordé que Manatee tiene. No un Barboach, pero tiene un Whiskash. Van a la clase de natación mal pensado. Mira, yo no soy mal pensado. Yo. No, no, no confiaría mucho en este entrenador, en este líder de gimnasio. Bueno, tiene pescadores. Ya me acordé del Barboach y no tengo nada hierba para equipo. En el equipo no tengo ningún integrante tipo hierba. Antojo, ¿qué hace Antojo? Se acerca con ternura al objetivo, pero le ataca y le roba el objeto que lleve. Copión. Vas a quitarle copión. No me agrada mucho usar copión. No, 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 no le encuentro ahorita bonita. Ahorita no le encuentro ninguna utilidad. Pero si no tengo nada tipo hierba. Debería, ¿saben qué debería hacer? Debería. Ah, Pachirisu tiene una super poción. Vamos al objeto y devolver a la bolsa. Perfecto. Ay, no puedo entrar a cajas, rayos. No. ¡Ah! Me estoy frustrando un poco. Nivel medio. A ver qué pasa. Puedo entrar por aquí. Jalo y entro con este marinero ebrio. Abusamos de los niños y junto con el líder de gimnasio. ¿Qué? Tras recorrer el mundo entero entrenando a mis Pokémon, he decidido instalarme aquí. Este gimnasio es formidable, está lleno de niños. ¿Qué? Ay, el marinero no está tan sabroso. ¡Oh, Wingull! ¿A qué, Wingulls? No recuerdo si tenía un Pelipper. Pero sí, este gimnasio puede poner difícil. Bueno, no. Vamos a ver si tenemos una MT tipo hierba para Lolo Bonnie. Porque. Ese Whiskash me preocupa. El Whiskash me preocupa un poco. Seguir luchando. Y la verdad es. Pueden ser peligrosos los Whiskas, más que nada por su. Cuando uno enfrenta. Eso es como que un sentimiento muy como colectivo. Cuando uno enfrenta un Pokémon tipo agua, lo primero que piensa, o de las primeras cosas que piensas es. O le hace ya daño. Le hace daño eléctrico. Entonces. Whiskash es tipo tierra también y es inmune a lo eléctrico, pero el hierba le hace por 4. Entonces, debería buscar algo que sea. Que le haga por 4. Me está dando hipo. Has ganado. No, no, no le hice su diálogo, pero me dio dinero. A ver, vamos a ver. Bolsa. MTs. Tumba rocas. No, trampa rocas, no. Semilladora. Nadie puede aprender semilladora. Maldita sea. Hierba lazo. ¡Ay! Puede Lolo Bonnie. Enreda al objetivo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado el objetivo, más daño inflige.
¿Qué más tenemos? Tenemos voltio cambio. Uy, estoy tentado a ponérselo a Fulgora, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Onda voltio, ¿no? Excavar, ¿no? O es semilladora o es hierba lazo. Yo creo que vamos a ponerle hierba lazo a Loloboni. ¿Dónde estaba hierba lazo? Es verdecita. De hecho, no estoy bien, no vi el número, solo vi que era como que verdecito. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hierba lazo, aquí está. 86. Usar. Loloboni activada. ¿Quieres continuar? Claro que sí. ¿A quién quiere que...? ¿Cuál olvida? Rizo defensa. ¡Oh! Nunca hice mi estrategia relevo rizo defensa, ¿eh? Creo que lo peligroso será el Whiscash. También tiene un Floatzel. Recuerdo el Whiscash, al Floatzel. Y creo que tiene un Pelipper. Pero no estoy seguro del Pelipper. A ver. Relevo rizo defensa. ¿Cuánta defensa tiene? Tiene más defensa especial que defensa física. Corte no le vamos a quitar corte a Loloboni. Porque tiene un go stab 50. Doble patada, son 60. Pero es lucha. Vamos a quitar relevo ya. Nunca hicimos esta táctica de usar relevo. Ni modo. Bueno, y voltio cambio. Creo que no. Bueno, vamos a activar este. Y nos vamos por aquí. Y regresamos al niño del principio. Pero ahora podemos pasar por acá a la niña que está junto a él. Ay, quiero ser una entrenadora tan fuerte como Manantial Destructor. Nos pide que le hablemos así. Que le digamos señor. Cleo, Azuril. Azuril es hada normal, según recuerdo yo. Así que. Doble patada ya le hace neutro. Doble patada. Ya hace el neutro, ya la doble patada. Uf, le hace bien poquito. Le hace bien poquito la doble patada. Rayo burbuja. Rayo burbuja creo que te puede disminuir la velocidad. Aunque. No hizo eso ahorita. Corte, bien. Hueva nivel 17. Marill, seguir luchando. Ya Marill es tipo agua. Así que un hierbalazo. Vamos a ver. ¿Los Marill son ligeros o son pesados? No, no lo sé. Se ven como medianitos, ¿no? No, son súper ligeros. Yo creo que un. Demolición. ¡Puta madre! Vamos a cambiarnos. ¡Vámonos, vámonos en chinga! Machoke. ¿Y por qué huyes? Porque me quiero ahorrar la ida al centro Pokémon. La verdad. Aro, agua. Se va a ir curando en cada turno. Eso me preocupa un poco. No, no me debería preocupar tanto. ¿Cuántos Pokémon tiene? Ay, bueno, ya con. Ay, qué sada puta madre, se me olvidó. Ya, Pachirisu. Me encanta cómo descarto todo así de. Pachirisu, ya. ¿Debería poner a Wayne? Yo creo que vamos a. Ahorita curarnos. Bueno, vamos a. Terminamos de demoler el Marvin. Pero no puedo acceder a la caja aquí, en este gimnasio. Ay, tendría que salir nada más para hacer los movimientos. Ay, eres muy fuerte. A ver, por acá. El pescador. ¡A huevo! He estado esperando mucho tiempo para que subiera el nivel del agua. Soy el mejor pescador Pokémon del mundo mundial. Y saca a
Tirso, así se apellidaba mi ex jefe que tuve. Me cae muy bien mi ex jefe. Lalabani, Lalabani, Lalabani. Échale un corte. Ay, no, le hubiera hecho hierbalazo. Bueno, no. Puña nociva. Cuando los Goldin aprenden eso, un corte más y terminamos. Uf, como vi que se movió el pescador, dije, ya me atacó primero. Ya valió Mauser. No, lo van a ir nivel 30. Gyarados, cambiar de Pokémon y Fulgora. Esto es todo tuyo. Floatzel, estoy 90% seguro de que tiene colmillo hielo. Así que no recuerdo cómo me protejo contra un colmillo hielo. No recuerdo contra qué me... Ay, no puede ser que no lo haya derribado. Cara susto, me baja la velocidad. Espero ser un poquito... ¿Tengo ataque rápido? No, no tengo ataque rápido. Boblete estático. Torbellino. ¡No! ¿Cómo gira el machurizo? Me encanta la animación. Tácate, tácate. Bien. Cara 2 se ha debilitado. Nivel, sube de nivel, hueva y Pachirisu. Barbouch. Cambiar de Pokémon porque este ya es tipo. Tipo. Tierra. Ay, ¿por qué no le saqué a Lolo Bonnie? Maldita sea. Bueno. No problema. Los Barbouch son lentos. Los Barbouch son lentos. Así que. ¡Y repulso! Babotza puede atacar primero relajadamente, hidropulso, pero yo soy tipo agua nada más, así que no me hará nada de daño. Me conviene ahorita ser más tipo agua, que ya evolucionar, ¿no? Porque si no, sus ataques de agua no me harían menos eficaz, me harían daño neutro. Babotza nivel 29. Ay, ser el mejor del mundo no me ha servido de nada. Ni modo, chico, así es esto. A ver, bajamos el nivel, tenemos dos opciones. Por abajo, podemos bajarlo más. Por aquí no pasa nada. Entonces, lo que me dice mi instinto es bajarlo aún más. ¡Ah, chingada! Estoy atrapado, atrapada, atrapada. ¡Atrapada! Vamos para acá. Para abajo. ¡Atrapada! Vemos a un viejo ahí en tanga. Ah, pues ya. Ya recorrimos todo el gimnasio. ¡Ah, no! ¡Ay, no curé, Lolo! Soy el mejor del mar, bla, 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 bla. Marinero Cristóbal. Xelos. Xelos va a aguantar sin ningún problema el hierbalazo. Vamos a comer el Pokémon y vamos a mandar a Fulgora. Fulgora se va a hacer el gimnasio prácticamente. Ay, ¿cómo vamos de nivel? Porque debemos estar muy parejo, ¿no? Danza lluvia. ¿Le pondré Thunder? Ha empezado a llover. 24. No, sigo estando muy arriba. Yo estoy en 30. Bueno, vamos a echarle Bola Voltio. No le voy a ganar. Ah, no, sí, porque Bola Voltio hace daño respecto a la diferencia de velocidades. Y Fulgor es súper rápido. Debería concentrarme más en que sea esa diferencia lo que me ayude. Seguimos con Bola Voltio. Vamos a atacarle con Bola Voltio. Y Wingull ha caído.
Nivel 19, hueva. Celos. Vamos a cambiar, nada más. A ponerle opresor. Quiero más dinero. Y como tiene el amulet coin, la moneda amuleto, me puede ayudar en este business. ¡Ay, tiene el otro chelos! Échale un puntapié. ¡Ay! ¡Ah! ¿Y qué le bajó la velocidad? Creo que tengo estrategia aquí. ¿No existe algo llamado puño hierba, ¿verdad? Debería ver qué pueden aprender. Ay, mis olas no te han mojado ni los pies. Te mojaron la entrepierna. Más con esa pose sexy, gordito. Es que todos en la ciudad somos gorditos. Apretamos el botón y... Perfecto, y ya tenemos acceso. Espérense, ahora sí, vamos a curar a Lola Bonnie. Medicinas. La poción, vamos a dársela a Fulgora. Uy, no tengo el mejor equipo, ¿eh? Porque de ellos, Gibro es inútil, Hueva es inútil. Ya cuando me mate... Ya cuando me derribe el señor este. ¿Ah, no? ¡No! Ya no puedo regresar. Me lleva la chingada. No, ya no puedo regresar. No, ya no puedo regresar. Ay, qué torpe. Qué torpe. Oye, ya ni sé cómo regresar. A ver, bueno, ya que la cagué. Ya que la cajeteé. ¿Para qué están los de los laterales? ¿Para qué están estos? Nunca me fui a estos. Vamos a descubrirlo luego. Ok, vamos a curarnos en el centro Pokémon. Sí, ya sé que acabo de usar una poción. Pero vamos a ir a full. Vamos a ir a full. No quiero que Crash Waker, creo que así se llamaba en inglés, me haga su perra, ya, mucha humillación. Ahora sí, Pokémon. Ver cajas. Lolo Bonnie lo mantenemos, Monfer no se queda. Vamos a cambiar a Gibro por Cuco. Vamos a cambiarlo por Wayne, porque Wayne es mucho más veloz que Cuco. Yo creo que tenemos estrategia. A ver cómo nos va. Yo espero que nos va a ir muy bien. Ahora sí. No, esto es todo. ¡Ah! Es para regresar. Claro. Es para regresar. Ok. Bajamos nivel. Perfecto. Nos damos todo, esto por aquí, subimos por acá, damos la vuelta, subimos un nivel, seguimos nuestro camino, subimos otro nivel, bajamos, seguimos, cruzamos, y aquí bajamos. Tengo que bajarlo otra vez, pero creo que estaba hasta acá. Ajá. Bajamos, subimos. Me refiero a no el nivel, sino por la ruta de arriba. Damos la vuelta. Subimos los tres pisos. Apretamos el switch azul. Subimos hasta arriba. ¡Y listo! Puzzle resuelto.
Échenme la bendición, muchachos, por favor. Pero te hablé de lado. Me alegro de que hayas venido. No suelen desafiarme a menudo porque ando sin camisa. Sí, estás frente al monumental, delicioso líder del gimnasio de Ciudad Pradera, Manantial Destructor. ¿Tu máscara? No, no, mis Pokémon se han fortalecido en algunas bravas, en aguas bravas. Saldrán a flote, caiga que les caiga. Y te hundirán en el cielo. Y te hundirán en el cielo por el culo. ¿Qué? La victoria será nuestra. Zanjemos la cuestión de una vez. ¡Oh! Su posecita. ¡Ay, sus pechitos! Para que me haga su perra. No, tú no me vas a hacer tu perra. Te echo las bendiciones. Échame las bendiciones, Adrián, por favor. ¡Galados! ¡Lolobori! ¡Ve! Ok. Y el balazo le va a hacer daño neutro. Pero creo que sí es pesado. Vamos a hacer hierbalazo. Ay, no, le hace muy poquito. Triturar, fuck. Ay, triturar. Triturar me puede bajar la defensa, así que eso puede ser un pequeño problema. Corte. Uy, le hace más daño hierbalazo. Triturar, aguántalo. Lo logró y lo aguantó. Ok. Hierbalazo. Hierbalazo, hierbalazo. Bien. Salmuera. Ok, no pasa nada. Loloboni ha caído. Ya fue el po. Debió haber grabado. Garados va a tener. Garados es hierba, opresor. Tiene salmuera, tiene triturar. Voy a empezar con venenos X. No quiero. Ay, debí haber sacado fulgora. Fulgora lo puede detener de un solo ataque. Pero no puedo hacer cambio limpio. Veneno X. Bien. Bien, 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 bien. Dependiendo de lo que saque, vamos a ver cómo nos va. Opresor subió de nivel, huevo subió de nivel. Fuerza. A ver. Fuerza no me ha ayudado para la CMT. Uno de los movimientos ocultos del Pokérreloj propina un potente puñetazo con todas sus fuerzas. 80, foco energía. Vamos a quitar el foco energía, que no lo hemos usado. No hemos usado esa aumentarle la probabilidad de crítico. Hueva nivel 20, bien. Encanto. Conserva movimientos, no quiero bajarle mucho el ataque a alguien. A ver, Quagsire. Le hago neutro con Babotza. ¡Ah! Quagsire era para Loloboni. Bueno, los Quagsire son lentos, pero tienen buena defensa. Vamos a sacar Babotza. Esperando que el hidropulso pueda confundirlo. Ok, nivel 27. No estamos tan alejados unos del otro. O sea, sigo siendo más rápido que un Quagsire. Eso está bien. Disparo al lado. ¡Au! Me bajó la velocidad. ¿Quieres jugar sucio? Soy el más sucio de todos. Soy el más sucio de todos. ¡Caparaconcha! Disparo lodo. ¡Bien! Y falló. Tenemos estrategia. Bofetón de lodo. Si le bajo la precisión otro nivel, casi estoy seguro de que ya me lo he hecho. Y disparo lodo. Este se acertó. Vamos a darle. Uf, mi velocidad está bajando mucho. Otro bofetón de lodo. Danza lluvia. Eso aumenta los ataques tipo agua. Y yo también soy tipo agua. Eso me puede convenir un poquito. El detalle es que ya me dio 2 bajones de velocidad. Y yo ya le di 3 bajones de precisión.
Así que va a atacar primero y eso me puede traer problemas. Así que vamos ya a hidropulso, escaldar. Aguántalo, eso. Lo aguantamos, lo aguantamos. Y hidropulso. Bien, y nos dan la curación extra de caparaconcha. Fuck. Ahora, vamos a echarle el último hidropulso. ¡Super poción! ¡Puto infeliz! Perdió turno, no hay problema y no lo curó todo. Eso es buen agüero. ¡Hidropulso, Ero! No, no tenía Whiskash entonces. Entonces tenía Floatzel. Su Pokémon estrella es Floatzel. Pensé que tenía Whiskash. Pero debe ser en otra versión. O no recuerdo. ¡Y falló! ¡Perfecto! ¡Esa mamona! Y recuperamos más con Caparaconcha. Mm-hmm. Babotza y sus Pokémon adquieren experiencia. Floatzel. Seguir luchando. Babotza va a caer. ¡Hey! ¡Este movimiento ha sido muy bueno! Ahora. Babotza va a caer. Ya, eso es un hecho. Entonces vamos a echarle un bofetón lodo. Si aguantamos. Vamos a echarle un bofetón lodo a Quajet. ¿No lo aguantamos? ¡Sí lo aguantamos! ¡Bien! Le bajamos la precisión para que quien... O sea, Babotza ya se va a sacrificar por el equipo. No importa. Si podemos hacerle otro bofetón lodo, perfecto. Aquajet, no, no lo falló. Pero... ¡Oh! ¡Sobrevivió! Porque me ama. Gracias, Babotza. ¡Bofetón lodo! ¡Eso! Bien, 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 bien. Dos bajones de precisión. Ahora sí, Babotza. En el milagroso momento en que Babotza se recupere. No. No, no, no. Bien. Ahora. Le echamos a... A Wayne. ¡Échale a Fulgora! No, 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 no. Todavía podemos envenenarlo. ¡Ay, pero tiene colmillo hielo! Ya me acordé. Sí, 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 sí. Lo aguantamos, ¿eh? Aguantamos dos... Con mis cálculos, aguantamos dos colmillos hielo. ¡Tiene una berry! ¿Cómo? Sidra, una berry sidra. ¡Ah! Las cosas se ponen emocionantes, sí. ¿Por qué saqué a Wayne? Porque... ¡Ay, empate de velocidad! Bien. Porque así usé tres Pokémon. Usé a Babotza, usé a Loloboni y usé a Wayne. Y él tenía tres Pokémon. Así que... ¡Parejitos! ¡Ugh! Los líderes de gimnasio me ponen nervioso, ¿eh? Gracias por tus bendiciones. Oh, se acabó, quería seguir combatiendo, pero me encanta ser tu perra. Me he quedado con ganas de mucho más. Vuelve cuando quieras. Con gusto. Parece que esta vez he sido yo quien ha perdido pie. Y eso me excita mucho. Aunque lo que ha pasado en gran... Aunque lo he pasado en grande combatiendo contra ti. Toma, te has ganado esto. ¡Mua! Es una medalla. ¡Qué bien! Tengo la medalla Ciénaga. Con esta medalla puedes usar despejar fuera de los combates desde el Pokeguacho. Aquí tienes tu merecido reconocimiento por lo bien que diriges a tu equipo. Los sellos de Manatí. MT-55. La MT-55 permite enseñar el movimiento Salmuera, ¿sabes? Causa el doble de daño en los blancos que tienen menos de la mitad de sus PS. Te ayudará a terminar los combates de forma rápida y eficaz. Oh, es bueno saber eso. Me encanta cómo está definido el agua. Está muy bonita el agua en este juego. ¿Cómo tenemos al equipo? Lo tenemos en la mierda, ¿verdad? Sí, lo tenemos en la mierda. ¿Fue buena decisión cambiar a Wayne? Pues Veneno X nos hizo el paro, más que nada porque tenemos el puñal.
Hacia el puño. Ah, no hablamos con la gente del centro de los Pokémon. Los curamos. Y perfecto. Mis Pokémon tienen toda su energía. El gran pantano oculta una vasta extensión desde el Milalol. Podrías ver con detalle lo grande que es. Hace mucho tiempo el gran pantano de Ciudad Pradera era una vasta extensión de agua salada, pero se fue perdiéndola poco a poco hasta convertirse en lo que ahora es. Por eso dicen que aquí hay ciertos Pokémon que no se encuentran en ningún otro sitio. Pero de todos esos te salió un Starly. Idiota. Bien, ya tenemos despejar. A ver, ¿por dónde tenía que salir? A ver, esa Ciudad Pradera. ¿Puedo tener un Pokémon tipo agua de Ciudad Pradera? Vamos a verlo y descubrirlo a continuación. Ya se me quitó el frío. Ah, no pesqué nada. Vamos, Ciudad Pradera. Bien, un Pokémon ha picado. ¡Remore! A huevo, a huevo. Lolobori, échatelo. Lolobori. Corte lo va a matar, doble patada lo va a matar. Vamos a echarle a la Pokébola, sí. ¡Pokébola, ve! Uno. Dos. Oh. Foco energía. Vamos a echarle una Mayabal. Mayabol, ve. Uno. Dos. Tres. ¡Qué bien! ¡Tengo un Remoraid! ¿Por qué? Ah, porque ya tengo Ababot. Escupe potentes chorros de agua para derribar presas voladoras. Vamos a ponerle mote porque Remoraid tiene el derecho de ser parte del equipo. Vamos a ponerle... Remora... No, eso es muy predecible. Azulito, no... ¿Cómo se dice? Chupa. Pero con S. Chupash. Chupash. Ay, pero perderá congruencia cuando se vuelva un Mantine. Ay, perderá chiste cuando se vuelve un Mantine. Bueno, Gibro también perdió chiste, pero pues... Era por el meme de Rangu y Eric. Por el Geopibe. A ver. Remoraid, hembra, que evoluciona en un Mantine. Mariposona, acuática. No, no, no. Raya. Porque estoy pensando en Raya y el último dragón. Vamos a cambiarlo por el de más nivel. Que bien puede ser opresor. Bien puede ser Wayne. Vamos a regresar a Wayne al PC. Flecha venenosa. Ay, no, 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 no. La flecha venenosa se debía haber quedado con Wayne. A ver, Pokémon. Y vamos a... Aquí... Tú a moverte. Y vamos a ponerle el objeto que viene siendo el objeto. ¿Dónde está mi flecha venenosa? Ahí está, flecha venenosa. Perfecto. Bueno, ya tenemos a Remoraid en el equipo. Sí, ¿no? Sí puede ser parte del equipo. Datos.
Ciudad Pradera, exacto. Como es de un Pokémon. Como viene siendo lo que es un Pokémon de otra ciudad. Como esta es otra nueva localización. Ruta 212, sobre tener un nuevo amigo. ¡Oh, no! No. Ay, aquí había un objeto, pero no recuerdo cuál. A ver, porque guacho, ayúdame. Está a dos cuadros, como cuatro. Uno, dos. Ahí está. ¡Hiperpoción! ¡Perfecto! No. Ahí está. Oh, odio esto, mecánica. ¡Odiamos esta mecánica! ¡Ah! He atrapado un Pokémon poco común en el Gran Pantano de Ciudad Pradera. Te recomiendo encarecientemente que vayas. Y dije, ¿qué me paró? Pero no, son las vaya piña. Vamos a regar la plantita. Y pues, no estuvo tan difícil. De hecho, Verga me preocupó un poco más. Pero pues como ya tenemos a dos que entrenar, a que son a Hueva y a Raya. Ahí debí haberle puesto el último dragón, ¿verdad? Y el último dragón. La verdad. Bueno, allá hay un entrenador. Ay, todavía, mira, no me voy a preocupar mucho. Bueno, no, sí, o sea, en preocuparme sí, pero no me voy a alterar mucho. Más que nada porque también entrenadores de la ruta me han hecho súper, así que no queremos que pase un accidente, ¿verdad? Bueno, ok. Quitamos este. Cambiamos de Pokémon. Objeto. Pasar objeto. Se lo pasamos a Remora. Remora lo ponemos al principio del equipo. ¿Puedes seguirnos el ritmo? Tan, 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 taran, tan. ¡Johnny! Te ves bien, Johnny, te ves bien. Ok, puse a Remora como primer Pokémon. No es la mejor elección. Este resultado viene de YouTube. Ay, gracias, pero no quiero. A ver, cambiar Pokémon. Opresor. Pues en realidad no tengo nada bueno. No tengo nada bueno en contra de un tipo eléctrico. Aunque está lloviendo. Mordisco. Ahora Sivabotza. Fuera. Tipo tierra ya podría sacarlo sin problemas. Aunque le va mejor a... Para el equipo es más saludable tener a Babotza que tener a... Es más saludable tener a Babotza que tener a Raya. Rapidez. Me lanzo estrellitas. No. Puntapié. Perfecto. Subimos de nivel. Y éxito en la vida. Esta energía es explosiva. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Y ahora sí, subamos. ¡Ah! Seguimos por acá. Y hemos encontrado ataque especial X.
No quiero usar la bici. Ah, vaya, aquí tenemos un interesante espécimen para estudiar. Porque científico Baldomero. Ay, mis padres me odiaban. Ahora le abra. ¡Órale, raya! Me gusta que 17-19, no estamos tan alejados. Hidropulso está aumentado, así que vamos a lanzarle un hidropulso. Y sé que las defensas de Abra no son las mejores. Teleporte. ¿Qué? Ah, permite cambiar al Pokémon. Ahora, ok, los problemas. Cadabra es rápido. Pero creo que tengo un hado rápido activado. Kinético. Me decía kinético. Creo que era algo. Bajaba la precisión. Hidropulso. Bien. Acertamos. Me arriesgo. Me va a echar otro kinético. Vamos a echarle a Babotza. Porque Babotza tiene poder antiguo que es. Sí, estoy 100% que es físico. Y la defensa física de Kadabra no es la mejor. Psybeam. Lo aguantamos como un campeón. Bien, Babotza. Poder pasado. Kinético. Pero evité el ataque a huevo. Y listo. Abra. Ha caído. Caparaconcha. ¿Qué? ¿No cayó? ¡Oh! Me cagas, anulación. Me anulaste poder pasado, no hay ningún problema porque te acabo de echar bofetón lodo. Bien. Bien, esto es. Yo le hice la predict acá. Bien chingona, bien chingona. Experiencia para todos, sí. Fulgor a nivel 32. Fulgor ya se me está sobreleviando, ¿eh? Se me está sobreleviando. Abra, cambiar de Pokémon. Porque Raya tiene un pendiente contra ese Abra. Abracadabra y en la casa. Vamos a echarle un hidropulso. ¡Energibola, no! ¡No! ¡Raya! ¡No! Sufrirás la ira de Fulgora. Por eso pierdo, muchachos. ¡Ay, le puse un flete estático, rayos! Ah, bueno, pero ya cayó. Ahora. Ah, la conclusión del estudio es la siguiente, eres fuerte. Esta mirada es medio psicópata, pero sí me animaron. Bueno, cambio de Pokémon, ver cajas. A ver, Fulgora se me está yendo un poquito a los cielos, vamos a comer el Pokémon, vamos a poner a Macaco, que al final del día es nuestro Pokémon inicial. Uy, Gibro se me está yendo también medio atrás, ¿eh? Gibro y Big Mac. Regresamos para curar a nuestros Pokémon. Sí, vamos a regresarlos. No estamos lejos de la ruta, aunque los arbolitos van a regresar, ¿eh? O sea, ahí sí muy mal, porque solo voy al centro Pokémon y ya. De hecho, Ciudad Pradera es de las que más recuerdo. Era una ciudad muy sencilla y está bien modelada. Es como un pueblito, pero está como que perdido en el bosque. Claro, Ciudad Rocabelo, Ciudad Jubileo. Me gusta más Youth Style, me gusta más Júbilo. Me gustan más que como ciudades que Ciudad Pradera. Lo que sea cada quien, yo le reconozco que parecen más ciudades y Ciudad Pradera no parece tan ciudad. Aquí, MT. ¡Ay, tóxico! Muy buen MT para competitivo. ¡Ah! ¡Ayúdeme, señorita! Yo también estoy aquí atrapada.
Ay, sí que matas. Que si me atasco en el barro, me encontres mi fetiche. Claro que no. Qué tontería. Se trata de un barro especial para tratamientos corporales. Si no, me retorcería y luciría y lucharía por salir. ¡Ah! ¡Ayura! ¡Ayura! Ok, creo que la ruta es por arriba, ¿eh? Creo que la ruta es por arriba. Ok, sí, creo que sí es por arriba. Vamos a ver a qué Pokémon nos encontramos en la ruta 212. ¡Gooper! Y ya capturé un Gooper. Así que no puedo hacer fuerte. Tenías que ir por todos lados. Tenías que ir por todos lados buscando Pokémon nuevos. Ahora, no puedes tener Whoopers, no puedes tener Marills, no puedes tener Barboach, porque ya los tienes. Literalmente ya los viste en la hierba. Y ahora entras a una nueva ruta y ¿qué crees? Te sale un Whooper. ¿Es mi culpa? Claro que sí. Es mi culpa totalmente. Pero bueno, eso me deja menos variedad de Pokémon. Vámonos por acá porque creo que todo lo bueno está realmente por acá. Pensé que la que estaba en el lodo era una entrenadora. Pero no, aparentemente es una civil cualquiera. Ay, cuando llueve me siento como que más viva. ¿A ti te gobierna tristeza, a ver? A veces. Dame un parasol. Ahí te va mi Psyduck. Oh, me gusta tu outfit. Aunque no es el mejor para estar bajo la lluvia, me gusta mucho tu outfit. Ay, a ver. Big Mac tiene desventaja. Chelos, ay, todos tienen desventaja. Pues ya Big Mac. Psicorrayo. Psicorrayo bien metido. Igual hasta le bajamos algo. Uf, nivel 21, ¿eh? Agüitas. Hidropulso. ¡Au! Me bajó casi la mitad. Y me confundió. No. Eso está mal. En muchos aspectos eso está muy mal. Psicorrayo. Bien, golpe crítico. Látigo. Me baja la defensa. No problema. El detalle es que estoy confundido. Y si me pego. Ah, ya no estoy confundido. Perfecto. Psicorrayo. ¡Ah, no puede ser! Aguántalo. Y no te confundas. Bien. Bien. Eso. Me gusta arriesgarme mucho. Ay, si es que no tengo nada, no es nada fácil combatir yendo con un paraguas, llevando un paraguas. Y me dio más dinero. Yay. No, aquí. Y listo. Encontramos bote de zinc. La dama parasol debe tener algo tipo agua también. Algunos Pokémon se vuelven más fuertes cuando llueve. Sí, ¿verdad? Como mi Remoraid. Moni. Ay, qué bonita. Se mueve hacia el cabellito. Goldin debe tener nado rápido. Así que voy a cambiar de Pokémon. Paso número uno, cambiar de Pokémon. Paso número dos, sacar a Babotza. Al tener nado rápido, se duplica su velocidad. Así que es muy probable que, a pesar de que lo que saque sea rápido, no pueda ganarle mucho. Vamos a echarle un poder pasado. Porque tengo. Le hace daño neutro. Hidropulso no es tarea. Y nos quedamos con Caparaconcha. Hidropulso de nuevo.
Vamos a echarle un hidropulso para enseñarle cómo es un verdadero hidropulso. Y soy más rápido. Bien. Hemos ganado. Bien, todos. Nos recuperamos ese poquito de más, que no nos cae nada mal. Vamos a nivel 30. Riot nivel 19. Buizel. Sigue luchando. Yo creo que podemos repetir la estrategia de echarle poder pasado. Y de ahí... ¡Ay! No es muy eficaz. Poder pasado. Y de ahí... ¡Wow! Casi lo desmantelamos, ¿eh? Ahora sí que sobrevivió por el poder de la amistad. O algo así. Debería, ahorita que termine el streaming, hablarle a mi mamá. Mi mamá es tan bonita. Ya tiene rato que no le hablo. Ahorita me acordé de ella. Bien. Subimos de nivel. No. Ay, he perdido como se pierden mis lágrimas en la lluvia. No te preocupes, yo no diré que te hice llorar. ¿Qué? ¡Babotza está evolucionando! Tan, 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 tan. Sí te tenía un gastrodon, ¿no? ¡Qué bien! ¡Babotza evolucionó en un gastrodon! Gastrodon posee un cuerpo flexible sin huesos. Si pierde alguna parte, le vuelve a crecer rápidamente. Eso es asqueroso. Sí, ya sé. Casita D. Se buscan partes. Se ofrecen máquinas técnicas. ¿Tenemos alguna completa? Si encuentras 10 partes del mismo color, dímelo. Te la cambiaré por una MT. Mi hermana mayor colecciona partes. Dice que le recuerda al lugar en el que trabajaba antes. Ok, eso es un foreshadow que no entiendo muy bien, pero... Uy, un pescador. Ya cayó Remora, no, ¿verdad? Pero vamos a curarlo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a curarlo? Porque muy probablemente este pescador tenga un Magikarp. Y si tiene un Magikarp... ¡Chitón! ¿No ves que estoy pescando? ¿Me vas a espantar a los peces? Muy probablemente tengo un Magikarp y Raya puede con Magikarps. También hueva, ¿eh? Ay, no, tiene un Gyarados. ¡Eta mamachian! Raya Aurora le hace daño neutro, ahorita que recuerdo. Intimidación, así que no tiene nada rápido. Interesante. Colmillo hielo. ¡Pum! Bueno, saber que tiene colmillo hielo. Rayo Aurora. Ups. No, vamos a cambiar de Pokémon. Esto no nos está sirviendo de gran cosa. Vamos a echarle a Babotza. Porque Babotza tiene poder pasado y eso es súper eficaz. Babotza tiene buena cobertura. Nomás necesito un... Bueno. Oye. Nada más necesita un mejor ataque tipo tierra, pero aunque ahorita bofetón lodo nos está haciendo el paro, ¿eh? Nos hizo el paro en el pasado, en el gimnasio pasado, así que no es de esperarse que nos vaya bien usando a este Pokémon. No precisamente porque vaya a destruir al rival, sino por el bajón de precisión garantizado que tiene Bofetón Lodo. Bien, Caparaconcha. Uf. Ay, no solo me ha pescado un Pokémon, sino también la victoria. No te preocupes, muchacho. Uf, muchos entrenadores. Vamos a llamar a mi yo del futuro. Acuérdate de llamar a este capítulo mojado y humillado. Mojado, humillado y enlodado. Mojado, humillado en el lodo. Gracias.
Gracias, vamos a cambiar esto de una vez, porque si no, no se va a llamar así. Mojado, humillado, mojado y humillado en lodo. Y humillado en el lodo. Bien. Cambiando los títulos. Gracias, mi yo del pasado. Ojalá se acercara a una chica a la que le gustara pescar, pero no, solo vienen entrenadores. Soy una chica linda. En realidad no. Ah, pues mira, tienes todo para ligar. Tienes un Goldin. Me da un poquito de pereza enfrentar a Remora, a Raya. Contra un Goldin. O sea, sí me da un poquito de pereza. No sé por qué puse a mi equipo todo fuego cuando la ruta está llena de tipo agua. Yo no entiendo esto. Látigo. Hidropulso o poder antiguo. Poder antiguo que es, le hace daño al otro. Poder pasado. Se lo lanzamos. Uf. Y subiendo stats con todo, babotza. Velocidad incluso. Eso, mamona. La subidón de HP. Supersónico, falló, no te preocupes, bofetón lodo. Y así derribamos al Goldin. Vamos ganando. Yo siento que esta vez nos está yendo muy bien. Capara concha, más experiencia. Raya subió al nivel 20. Pero hay que reponer rayo burbuja. A ver, sustituir movimientos. Tiene más ataque que ataque físico que ataque especial. Tanto hidropulso, ay, pues le quitamos hidropulso y le ponemos rayo burbuja. 5 de daño más, no está de mal, no está mal. Barboach. Ah, sigue luchando. Y le vamos a echar un hidropulso que le hará daño neutro, pero potenciado tanto por la lluvia, tanto por el poder pasado, muy probablemente caiga. ¿Y sí? Yo soy vidente, chicos. Yo soy pitonizo, ¿qué? ¿Pitonizo, qué? Simón, has perdido. Ya no me acuerdo cómo hablaba. Sí, he perdido, pero siempre me queda la pesca. Oh, desafortunado en el amor y también en la pesca. A los Pokémon de tipo agua les encanta la lluvia, como a mí. Sí, y mi equipo tiene 4 de mi equipo son totalmente inútiles. Así que, mira, ¿yo qué puedo decir? Rayo burbuja. ¿Yo qué puedo decir que rayo burbuja? Bien. Los del gimnasio estaban más arriba de eso, ¿verdad? Barboach. Sigue luchando y repetimos la hazaña de rayo burbuja. Entonces Hueva ya no ha de ser tan inútil. Ya Raya está haciendo cositas y cositas destacables. Entonces Raya ya no debe ser tan inútil. Hueva, digo. Pues, mira, ¿qué te diré? Voy ganando. Más que nada, con 3 rayos burbujas consecutivos. ¡Auch! ¡Duelo de peces! Te dejé mojado en el lodo y humillado. ¡Chelos! ¡Chelos! ¡Uf! Estoy luchando. Pero con Shellos aguanta el rayo burbuja sin pedos. Así que vamos a echarle un rayo psíquico. Psybeam. Uy. Fetón de lodo. Oye, esa es mi estrategia. ¿Qué? ¿Te vas a curar con caparaconcha? Rayo burbuja.
Colector. Fuck. Eso, esa que tuviera colector no me lo esperaba, ¿eh? Uf, se bufeó mucho ese Shellos. Se bufó demasiado. Yo creo que voy a cambiar. Recuperación. No, sí, vamos a cambiar. Esto no está saliendo de acuerdo al plan. Ninguno tiene ventaja en específico. Pero Shellos puede. De hecho, solo dos Pokémon son los que sirven en esta ruta. Bofetón de lodo. Lo aguantamos. No hay problema. Y fue un crítico. Y me bajó la precisión. Es lo que no me gusta de Bofetón de lodo. Cuando me lo hacen en contra. Bofetón de lodo. Fuck. Con el colector. Esto se vuelve una lucha medio complicada. Fortaleza, se sube la defensa. Bofetón lodo es físico, así que le va a hacer menos daño. Pero es lo único que puedo hacer. La verdad, es lo único que podemos hacer ahorita. Más que nada porque... es lo único que podemos hacer, porque no le puedo echar hidropulso por su colector. Y un bofetón lodo más. Terminamos. Oye, qué cutre un poquito. Hidropulso, pero falló. No hay problema. Ese es el poder de haber recibido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que falló mi bofetón de lodo? No puede ser. ¿Cómo que va a ser eso? ¡No! 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 ¡Yo estoy fallando en los ataques! ¡No! ¡Ay, no puede ser! Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. No, no, no. Ah. Le voy a echar a Macaco. ¿Por qué a Macaco? Porque se está subiendo la defensa así chingos. Hidropulso. ¡Ah! Y ahora aciertas. Macaco va a caer. Macaco va a caer. Esto no me agrada. Se está subiendo mucho la defensa. Ultrapuño. Bofetón de lodo. ¡Ay! No problema, eso fue un golpe crítico. Puño incremento. Puño incremento, nos subimos el ataque. Falla, falla, falla. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Nos subimos el ataque un nivel. Tú te has subido como 3 veces la defensa. Nos subimos el ataque otro nivel. Y falla, 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 falla. ¡No! ¡Ugh! No puede ser que me esté dando más problemas este Pokémon que el líder. Eres tan molesto, me molestas a niveles insufribles, es en serio, o sea, ya muere, 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 no, deja de recuperarte, deja de recuperarte, no, 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 no. Hidropulso falló bien, ya. No falles. Eso. ¡Ah! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! Vaya, así esta vez he mordido bien el anzuelo. Tuve que ir ese anzuelo. ¡Qué molesto! Ah, más gente. Odio a la gente.
Como en la vida real, aquí odio a la gente. Vamos a poner a... Sí, vamos a poner a Lolo Bonnie en lugar de Macaco. Espero que ahora me va a salir que no tienen nada tipo agua. Estoy muy orgulloso de mis Pokémon y ahora voy a mostrarte por qué. Soy un otaku. ¿Qué? Damaso. Y Geodude. Bien. Tenemos ventaja. ¿Es del peso la diferencia? Porque si es del peso la diferencia, Yerbalazo le debe de hacer mucho, ¿no? Es una roca. Es literalmente una roca. Y le hace por 4. También, o sea... Aunque Raya ahí hubiera... Vamos a poner a Raya. Nada más para que nos den más dinerito. Dinerito, sucio dinerito. Ay, estas rutas cansan mucho. Tienen muchos entrenadores. Yo no sé por qué la gente extraña estas rutas. Si son tan molestas y solo te llenan de experiencia que no necesitas luego para el gimnasio porque el gimnasio está under level. Y eso que no es capturado Pokémon salvajes. O sea, eso es como que lo... Lo mágico aquí. Yo debo seguir luchando. Vamos a spawnear este rayo burbujas. Le hace por 4. Tenemos el buff de agua, de lluvia. Así que el boost de lluvia le hacemos por 4. Cualquier Geodude que nos ponga enfrente va a caer. Y nos ahorramos PP de hierba lazo con Lolo Bonnie. Ya he demostrado tu valía. He visto alguno que pasaban en bici por los troncos de por el puente. Ok. Pero, ay, oh, recuerdo eso. Recuerdo esa parte que no podías pasar así entre las dos partes. El policeman. Policía, policía. Ayuda. Patrullamos constantemente. Esto es seguro incluso de noche. Ok. MT-62, zumbido. Bien, por acá, usamos corte. Tenemos dos opciones. Vamos por abajo, sé que no hay nada, o sí. A ver, Pokeguacho, yo te elijo. No, aparentemente no hay nada. Pokeguacho, eres inútil. ¿Cómo llegó ahí? Ah, con Surf. ¿Y cómo llegó allá? Ah, por aquí. Bien. Miniseta. Sí, ya decía yo que no era nada, que ahí debía haber algo oculto, sí o sí. Vamos a quitarnos la bici. Quiero luchar contra ellos dos. Estarás respetando el medio ambiente, ¿no? Nuestra misión es proteger el entorno natural de la región. Somos ecolocos. Javier y la otra. Javier y la otra. Me agradan sus diseños. Lolo Bonnie y Big Mac. Primplup, problemas con Primplup. Vamos a hierbalazo con Primplup. Nitrocarga contra Apom. Hierbalazo. Siento que hierbalazo es hacerle así. Pac. Pac. Eso es como hacerle así. Así a un Pokémon. Siento que el hierbalazo es hacerle como así a un Pokémon. Con el pulgar. Con el N de Pac. Golpes furia, ¿no?
Raye Burbuja contra Bunnery. Why? Bueno, repetimos estrategia. Ah, los ataques tipo fuego han bajado. Látigo. Bien. Sí, estoy 90% que Hierbalazo es físico. Entonces vamos a hacerle más daño a Primplop, bajándole la defensa a los dos. No tiene mucho caso atacar con fuego, porque tengo desventaja. Se ven minorizados los ataques de fuego. Se me olvidó. Impresionar. Y sopas. Rayo Burbuja contra Big Mac. Eso tiene más sentido. Big Mac sobrevivió como todo un campeón. Ok. Vamos a darle un último. Ajá. Y otro latiguito, sí. Mueveles la colita. Mueveles la colita. Le bajamos en la defensa a los dos. Nada más para dejar a Merced a Leipom. Porque ahorita Loloboni le va a echar. Cualquier cosa que ataque Leipom lo va a aguantar Loloboni. Uf. Uf. Y tú tienes otro Primplop. Otro Primplop. Doble patada. Y otro látigo. El Leipom le hemos dado tres bajones de defensa. Debería caer con un solo doble patada. Además, ya lo hemos atacado una vez con nitrocarga. De hecho, yo hubiera durado lo mismo. Con una patada de las tres. De las dos posibles patadas. Cayó. Nada más quería bajarle la defensa al Primplop. Por el Loloboni, Big Mac ya cayó, no hay problema. Pero le bajamos la defensa. Y eso hace que le bajamos la defensa al Primplop y el Hierbalazo puede actuar. Meryl. Hierbalazo contra el Primplop. Y también contra el Meryl funcionaría. ¿Tú qué puedes hacer? Psicorrayo. Psicorrayo contra Meryl. No le bajó tanto, ¿eh? Psicorrayo. Confúndelo. Carantoña. ¡Se están peleando! Picotazo. ¡Au! Cambio de objetivos. No. Esto está mal. No, debe haber conservado objetivos. ¡Ay! Bote. Ok, ahorita me va a atacar. Destruyamos a Primplop entonces. Hierbalazo. Si no cae con esto, cae con el. No, debía haber hecho foco energía para ver si sobrevivía. Bueno, no hay problema. Tanto Loloboni como Raya pueden caer aquí, ¿eh? Bote. ¡Pum! No hay problema, Raya cae. Pero tenemos a Graveler. ¿Y por qué sacas a Graveler? ¿Por qué no crees que era macaco? Terminamos con Hierbalazo. ¿Libro qué dijo? No vi qué dijo de Libro. ¡Ah! ¡La ataca primero mi Graveler! Lanza rocas. Adiós, Meryl. Meryl. Pareces tener buen corazón. Me alegra saberlo. ¡Oh!
¡Ay, qué mona! Mis Pokémon y yo debemos fortalecernos más. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Lolaboni está digievolucionando? ¡Wow! Ya casi tenemos el equipo completo. Aprende bote. ¿Ah, ya van a dar las 2 horas? ¡Qué bien! ¡Tengo un Lopunny! Lopunny, el Pokémon muy precavido. Es un Pokémon muy precavido. Si siente peligro, se envuelve con su suave pelaje de sus orejas. Y justo llegamos a qué ruta. Pistas para entrenadores. Puedes reorganizar el contenido de la bolsa de diversas maneras pulsando el botón X. ¿Sigo estando en la ruta? ¿O qué pex? A ver. Mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. ¡Ay! Ruta 212. Sigue siendo la misma ruta. Sigue siendo la misma ruta. ¡No! Ayúdenme. Día soleado. Ahora que el niño no está viendo. Por acá. Bien. Vamos a descansar aquí. Mansión Pokémon para la contemplación de los Pokémon. Subimos. Y a estos dos, creo que contra estos dos peleamos. Y nos quedamos aquí, a la entrada de la mansión Pokémon. A ver, vamos a guardar. Bien. Pues nos vamos a quedar aquí, a mitad de la mansión Pokémon. Para explorar más. ¿Me curas? Tú me curas, ¿verdad? Espero que me cures. Si no me curas, quitamos el juego. Este camino conduce al jardín trofeo. Todos los visitantes pueden disfrutar de él, aunque hay que tener cuidado, ya que aparecen Pokémon salvajes. ¿Podremos encontrar algo interesante? Mansioncita. Una mansioncita muy interesante, ¿eh? Bueno, pues la descubriremos en el siguiente video. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Vamos a cambiarnos a nuestras redes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme durante este video. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Y hoy es viernes. Les deseo muchísima alegría en este fin de semana. Ya se me quitó el frío. Magia Pokémon. Gracias, Adrián, por las buenas vibras. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Y pues yo les recuerdo que yo soy Mr. Gamin. Y yo los voy a ver en el siguiente click.